Somos Sergio y Nayara y conformamos el grupo Bakelite. No hay una preparación, no hay nada preconcebido, es algo bastante de dejarse llevar, fruto de las prisas del día a día. Pensamos en meternos en las canciones, o sea, en meternos dentro y darlo todo. Es más sentir, ¿no? Para mí es un momento súper especial porque te permite estar en el aquí y ahora. Dejas de pensar para entrar a sentir, a escuchar, a vivir ese momento. Es espectáculo y hace falta técnica, pero que bueno, tampoco le damos muchas vueltas en realidad a la técnica. Quiero escenario pequeño, calor y esa cercanía con el público. Pero es una gozada por los medios técnicos tocar en una sala grande con medios. Así que bienvenido sea. Esto no quiere decir que nos sigan invitando a festivales y a salas grandes, que nos encanta también. Nos gusta cierto equipo, pero preferimos igual tampoco hacer publicidad a las marcas. La batería me gusta que suene grave. Y me debo a la marca. Y luego a mí el punto así brillantinas de la batería y así el punto estético un poco retro me gusta también, me encanta. Bakelite nace o ve la luz públicamente en el 2011 y básicamente fue un proyecto que se fue elaborando poco a poco con bocetos que teníamos, con medio canciones que entre los dos teníamos por ahí sin finalizar. Y en el 2011, por una situación vital de ambos dos, decidimos darles forma y publicar un single. Fue algo bastante curioso que Euskaletxea de Barcelona se interesó muchísimo, pero es que no saben las personas que llevan la Euskaletxea de Barcelona lo importante que fue su insistencia para que nosotros, de 3 o 4 temas que teníamos, configuráramos un repertorio de 10-11 canciones y nos animáramos a algo que estaba como en un plano más íntimo, privado, hacerlo público y sacarlo. Hacer una definición de Bakelite no es fácil. Una música oscura. Oscura, pantanosa y hay gente también, y hay bastantes personas que nos han comentado que es así como oscuridad elegante, es una terminología que nos ha llegado y que a mí me encanta, la verdad. Un dueto que nadie conoce, que cante en euskera, que su debut sea en Barcelona, ya es bastante raruno. Y la acogida fue muy buena. Yo creo que es un proyecto original y más allá del idioma que empleemos para comunicar o cantar nuestras letras, yo creo que llega por, no sé si por original, por auténtico. Intentamos que realmente lo que sale más allá del escenario sea un poco nuestras vísceras, o sea, es de verdad lo que nos gusta, de verdad lo que sentimos. Las letras tienen que ver con nosotros, con nuestras vivencias. Entonces yo creo que el tema del idioma, que así a priori puede parecer que pues puede ser un impedimento fuera de las barreras de Euskadi, pues no lo está siendo tanto. Lleva bastante tiempo habiendo una escena, ¿no? Pero bueno, más que escena son como pequeños grupúsculos así un poco dispersos. Y bueno, pues hay grupos muy interesantes como Los Plomos o Villapellejos. En Santander, o sea, yo históricamente sí que he tenido mucho vínculo con algunos grupos que, pues bueno, por ejemplo, los Tupper, que llevan mucho tiempo, o Sol Gestapo, que bueno, son grandes amigos y bueno, llevan un montón de años y claro, pues con ellos tenemos mucho, mucho vínculo, ¿no? Nuestro reto, esto es algo que todavía no lo tenemos planificado, nos tenemos que poner con una agenda adelante y ver un poco cómo lo podríamos hacer. La idea sería el año que viene sacar otro disco. Es muy importante planificar, ver un poco en qué ritmo podemos ir componiendo
Y si el objetivo es sacar un disco a finales del 2015, pues hay que ponerse en serio y mensualmente meter las horas que hay que meter y destinar a producir, a sacar nuevos temas, a descartar lo que no nos gusta, a cuidar lo que nos gusta y a darle forma. Así que, bueno, resumiendo, sería un nuevo disco para finales del 2015. Hola, somos Bakelite y un saludo a Estereozona. Musus.